de Kendama, en pleno Centro Internacional de la Ciudad de Bogotá. Esto acá es carrera décima con calle de 26. Bueno, sitio muy conocido, muy congestionado, pues, pleno corazón de la Ciudad de Bogotá. Lo interesante, bueno, sepamos que este hotel fue construido hacia el año 1951. Es un hotel que tiene una trayectoria, bueno, tanto de grandes huéspedes que se han alojado acá, pero también ha sido un sitio, un centro cultural y artístico. Aquí han desfilado un sinnúmero de artistas de todos los géneros. De cualquier parte del mundo han llegado acá, y a nivel nacional por supuesto también. Estamos haciendo un recorrido por los lugares donde se jugó, o aún, porque este hotel todavía tiene vigencia, la música tropical en la ciudad de Bogotá. Recordemos que aquí llegó la orquesta del maestro Lucho Bermúdez hacia el año 1961, cuando regresó de Medellín. Ya se había ido desde aquí, desde el año 1948, fue a Medellín. Regresó y vino a trabajar acá. Aquí hay dos, tres, pero vamos a mencionar dos grandes salones donde se realizan los eventos de baile, de salón. Uno, pues el más famoso, que es el Salón Rojo, y el otro es el Monserrate. Hay otros por ahí, yo he tocado acá. Entonces, bueno, nos acompaña el Rey. ¿El cual? Martín Rey. Ah, Martín Rey. Bueno, hay muchísimos. Bueno, maestro Martín, cuéntenos por favor. Sería imposible enumerar la gran cantidad de orquestas, agrupaciones, cantantes, en fin. ¿Usted qué recuerda del, qué recuerdos tiene del Hotel Tequendama de los de la década de años 60, 70 que pueda destacar? Está el maestro Lucho Bermúdez, la orquesta de planta para la cena de San Silvestre. Venía el maestro Nico Medina en su orquesta. Y también aquí se presentó Pérez Prado. Damaso Pérez Prado de Cuba. La señora Matancera. Todos los artistas famosos se presentaban aquí, porque además también se hospedaban en la suite del hotel. Oiga, aquí hemos entendido que en 1978 falleció el cantante Miguelito Valdés. No, creo que él fue en un show de teatro. No, fue acá, Hotel Tequendama. Sí, le dio el impacto acá. Presentación. Sí, le dio el impacto. Bueno, aquí han pasado, sí, la orquesta de Lucho Bermúdez estuvo aquí con cantantes que llegaron de Medellín, Matilde Díaz y Bobby Ruiz. Sí, duraron aquí tal vez uno o dos años más, fue hace 1961. Sí, estuvieron acá de planta. Y bueno, trabajaron aquí. Aquí venía pues la alta cultura bogotana. Sí, porque aquí se realizaban los banquetes políticos, los banquetes de las grandes empresas, y ellos contrataban para sus bailes, contrataban las orquestas de éxito del momento. Porque el único que no contrataba orquesta para banquete era el padre García Herreros, cuando hacía el 25 de noviembre el banquete. Sí, bueno. Entonces tuvo mucha resonancia el hotel. Sí. Entonces aquí, bueno, ¿qué orquesta y qué grupo no se presentó aquí? Mencionemos. Sí, Lucho Bermúdez, Lico Medina, sí, la Matancera, Pérez Prado, sí. Pedro Daza, las orquestas que estaban de moda bailar ahí, los corredores de Panamá. Y ni se diga pues de los grandes baladistas, monedistas, ahí pasaron de sí, los mexicanos. Rafael. Pedro Vargas. Tiene su dinámica y va cambiando, pues hoy en día ya, aunque tiene vigencia, esto es un hotel clásico, pues muchos de los hospedajes ya se efectúan hacia el norte, en fin, esto ha cambiado mucho, estamos en pleno corazón de la ciudad de Bogotá, pero queríamos destacar que el Hotel Tequendama en esta ciudad ha sido un epicentro de grandes eventos de música tropical, o sea, orquesta que no pasó por aquí. No estaba rankeada. No existía. Sí, entonces aquí tal vez este ha sido uno de los sitios, lugares donde más se han llevado a cabo presentaciones de bailes, de eventos de televisión. Es que es infinita la cantidad de eventos que se han realizado.
destacar el Hotel Tequendama, pues todavía tiene vigencia, pero bueno, los tiempos van cambiando, en fin. Entonces, queríamos como destacar todo eso y estamos en pleno corazón, aquí, pues acá cerca, recuérdenos que quedaban los grilles, Grill Colombia. El Grill Colombia a la derecha, sí. El Teatro Olimpia, que están los presentes artistas. Sí. Y a espaldas el Teatro, el CIP, como hablamos anteriormente, sí. Que se presentaron los grandes tríos con los presaces, todo lo que ya habíamos recordado en otro episodio. Sí, y aquí por acá había unos grilles, bueno, en esa época se le llamaba grilles, después cambiaron a bares, a tabernas, en fin. Pero en esta zona lo que hay que destacar es que hubo mucha, mucha vida nocturna, o sea, pues, la vida nocturna bogotana fue... Era en este sector, San Diego. Sí, además de que teníamos la plaza en todo cerca. Ah. Los toreros también se hospedaban en el hotel de Quintama y cuando tenían una faena memorable los traían en hombros desde la plaza de Santa María. Así es, yo recuerdo a principios de los años 90 yo tocaba acá, pues, sobre todo los domingos por la tarde se hacían unas corridas acá en la plaza de toros, ya esto ya parece que ya no se recuerda. Pero aquí tocábamos mucho de la orquesta, pasodobles, bueno. Esto era... Todo el beat y el cordobés, de Cáceres, sí. Aquí se tejieron muchos romances también. Ah, sí. Aquí conoció el hijo del expresidente Alberto Lleras. El hijo de Alberto Lleras Camargo, Alberto Lleras Puga, era asistente así a la presentación de la orquesta y se enamoró perdidamente de Matilde Díaz, con la cual contrajo matrimonio posteriormente. Sí. Bueno, son muchísimas las anécdotas que podríamos contar, pero el tiempo es corto, estamos resumiendo. Vamos a hacer otras tomas en otros lugares. Bueno, este es el Hotel Tequendama, en pleno corazón de la ciudad de Bogotá, que hace parte de la carrera décima y también de la carrera 13, ¿cierto? Sí, señor. En un principio fue solamente esta parte de acá, ¿no? La parte, digamos, un rectángulo. Sí. Y luego agregó en los años 70 se hizo la L. Ok, la segunda parte. Sí, la este hotel es de modelo 51, entonces estamos en pleno corazón de Bogotá, acá pues toda esta parte del centro internacional, pues aquí de orquestas, sobre todo fue en esta parte del Hotel Tequendama, Lucho Bermúdez hizo ahí un long play, Lucho en el Tequendama hizo esos temas del tumbazón, famosos por los años 63, 64, sí, 63. Entonces, bueno, en este edificio que vemos acá, que hoy en día es el Colpatria, ahí quedaban varios sitios, entre otros el famoso Morocco, era el Teatro Olimpia, ¿no? Sí, sí. Ese también fue muy concurrido en eventos culturales, Teatro Olimpia. Eso ya todo ha cambiado. Y aquí cerquita teníamos los grilles, ¿cuál? Colombia, Miramar. ¿Y había otro? El Gambrino. La taberna de mi papá. Sí. La taberna del abuelo y la pipa de mi papá. Ok. Bueno, esto aquí en el centro de Bogotá había la Rebeca, ¿no? La Rebeca. La Rebeca, eso ya lo trasladaron, tengo entendido. Está la Rebeca ahí, pero abandonada. Sí, abandonada. Sí, esto es un poco deprimido. Lamentablemente, pues, la ciudad ha tenido transformaciones. Pero lo destacar aquí es que siempre Bogotá ha tenido una vida nocturna muy, muy agitada, ¿no? Muy, muy dinámica. Entonces, pues toda esta zona por aquí ha habido rumbas.